¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? O sea, pudiste venir de cualquier lado, pero justamente estás aquí en mi refrigeradora. Hijo de tu mamá. ¿Por qué no te vas a suscribir a mi canal, eh? O sea, te llevo diciendo desde ya muchos videos y no lo haces. Así que suscríbete y continuamos con este video. Pero ya mañana, porque ahora son las 2 de la mañana. Bye. Acabo de despertar hace un momento y no sé si mucho les pasa que siempre tienen la cara de empamado, o sea, la cara bien pegada a un lugar, algún zapato, alguna sandalia, porque, o sea, recién están despertando, están como que recién llegados al mundo y se quedan mirando una sola zapatilla, una sola media, no sé, algo tirado en su cuarto, o quizás una carpeta o el muro, no sé, cualquier cosa. Bien, me acaba de pasar, básicamente. Así que empezamos con un buen desayuno el día de hoy. Y bueno, si entraste al video por el título de este mismo, pues ahora mismo te voy a explicar este tema muy importante, que creo que la mayoría debería saberlo porque es bueno saberlo para no rendirse en algunos proyectos que quieras hacer o en algunas cosas que tienes pensado realizar. Está buena la cosa. Bien, como mucha gente dice, equivocarse está bien, y está bien porque aprendes de los errores y básicamente aprendes ya no a cometerlos igual que lo has cometido para poder equivocarte. Primero quería tocar el tema de tomar decisiones. La verdad es que conozco mucha gente que es muy indecisa y creo que básicamente no sabe lo que quiere para él. Entonces, una recomendación clara y justa para poder tomar decisiones es que te va a beneficiar y te va a hacer algún bien. Tienes que pensar en estas dos cosas para que puedas tomar una buena decisión y a la vez te puedas sentir mejor con la decisión que tomes, porque claramente no podemos confundir decisiones. Esto no es un truco para poder aprender a tomar decisiones millonarias y etcétera. Solo digo de qué te puede ayudar para poder tomar decisiones. Y eso sí, lo que más te recomiendo cuando ya llegas a tomar una buena decisión es de que sigas, que te comprometas sí o sí a lo que vas a hacer o a lo que has decidido hacer. Eso quiere decir que tienes que dejar las fiestas, tienes que dejar de ir a la discoteca, tienes que dejar de amanecerte un viernes por la noche o un sábado por la noche, aunque ya estamos en tiempos de cuarentena y todo esto está cerrado, pero te lo voy diciendo. Cuando ya tomas una decisión clara y justa que creas que es conveniente para ti, necesitas seguirlo al pie de la letra. Tienes que continuar todo para cumplir esa decisión que has tomado. Para ello nos vamos referente a la universidad. Hay mucha gente que está muy perdida al momento de elegir una carrera en la cual estudiar y cuál enfocarse, y no saben si es que esta le va a funcionar, y sin embargo toman decisiones que quizás algunos amigos les proporcionan diciendo: oye, pero con esta carrera vas a ganar dinero, oye, pero con esta plata, con este te puede ir mejor porque en el país esto está más comercializado y bueno, hay más mercado y hay más oportunidad laboral, o sea, trabajo. Y bueno, lo que yo siempre... Coño, ¿quién me habla hasta ahora? Lo primero que deberías pensar antes de ir a la universidad es pensar en qué harías hasta que te mueras. O sea, piensa que si no importase nada, si no importase la gente, si no importase la sociedad, si no importase nada, ¿qué quisiera ser? Quisiera ser, no sé, una cajera, quisiera ser un quillista, quisiera ser algún actor, cantante, inclusive un chofer. Puedes elegir cualquier cosa que te guste siempre y cuando creas que vas a dar todo de ti en eso. No te enfoques en lo que diga tu familia, porque la verdad algunas familias se preocupan más por el dinero que por tu felicidad y por cosas que te llenan. Te lo digo yo, que yo quería estudiar ingeniería de sistemas y estuve un par de meses estudiando en una academia preparándome para poder ir a otra universidad en la cual ya estaría ingresando a la universidad, y después me di cuenta que no era para mí y la verdad es que desperdicié mucho tiempo, pero ese tiempo me hizo dar cuenta que verdaderamente lo que más quiero, y a mí me gusta crear, soy un creador por decirlo así, me gusta crear diseños, me gusta crear videos, me gusta crear cortometrajes, guiones, etc. Soy un creador y esa carrera es artística, así que prácticamente tengo que hacer algo artístico para poder sobresalir entre todos. Y sí, puede ser de que, oye, pero
tú lo hiciste porque ya tenías madera, que ya sabías qué tenías planeado. Bueno, yo te voy diciendo de que desde los 12 años he empezado a hacer videos. Anteriormente tenía otro canal en donde hacía gameplays y otro en donde hacía música diario. Hacía remix y empezaba a subir de lunes a viernes, y los sábados y domingos yo descansaba. Así que me gustaba crear, la verdad es muy, muy, pero que muy divertido crear para mí. Bueno, tú intenta buscar dentro de ti qué es lo que te llena, qué es lo que te dedicarías a hacer durante toda tu vida, y si crees que eso te llena, pues anda por ello y no lo dejes por nada, porque al fin y al cabo es algo que tú decidiste, y como ya te dije, tienes que darlo todo o no des nada. Y lo curioso es de que necesitas seguir estos tres pasos para poder triunfar en todo, o sea, en toda tu carrera, en toda tu profesión, que sería investigar, aprender, repite. Investigar, aprender y repite. Son solo tres cosas. La universidad está más enfocada a enseñarte temas de tu carrera, desarrollarte con una base, claro. Y más que todo es investigar y aprender. Nada. Y aquí viene un truco del tema de frustrarse, de enojarse o sentirse como mal por realizar algunas cosas que no te llegan a salir. Como por ejemplo, si tú ya tienes definido qué es lo que quieres estudiar o qué es lo que te llena de por sí, no te frustres. O sea, pueden salir cosas buenas, cosas malas. Puede salir como no te lo imaginas, no te lo esperas. Para eso no te crees expectativas muy altas, porque crearse expectativas altas es como que muy, muy adelantado, porque no, ni siquiera cumples con lo que querías. Y es que todo tiene un proceso, y claramente yo también he pasado por él y sigo pasándolo por él, la verdad. He querido hacer unos videos que pensaba que me iban a salir correctamente bien y creía que eran lo mejor de lo mejor, pero en realidad nunca funcionó, porque realmente no me creé una expectativa muy baja, sino que me creé una expectativa muy alta, y al ver de que no fue así, me sentí súper decepcionado por los proyectos que quizás no han salido, algunas cosillas que no puedo desarrollar. Y bueno, principalmente en el tema de grabar también tengo algún problema, y es que por ejemplo yo he tenido bastantes guiones que he querido hacer y no he podido realizarlos por el tema de vergüenza o por el tema de vibras que chocan con mi familia, porque no somos la misma vibra. Probablemente a mí me gusten unas cosillas, el humor negro, etcétera, y a ellos no les puede gustar. Entonces todo esto empieza a chocar y como que no te sientes cómodo al momento de grabar. O sea, esto puede pasar por ejemplo en otro tema laboral, que quizás con el jefe no te lleves bien, quizás con tus compañeros laborales no te lleves bien, y esto puede pasar, inclusive puede pasar de que puedas dejar el trabajo, y esto te lleva obviamente a una decepción, por decirlo así, cuando te creas unas expectativas muy altas. Así que lo primero es crearse expectativas bajas, para que después ya cuando vayas encaminado vaya creciendo esa expectativa mientras vas desarrollando lo que quieres. Y bueno, la lección es de que está bien equivocarse, yo también lo he hecho, ha ocurrido muchas veces, muchas personas han equivocado para conseguir el éxito que ellos anhelan. Así que bueno, te recomiendo que pienses en ello, te recomiendo que lo apuntes en algo y hagas tu misión y visión. O sea, ¿qué es tu visión para el futuro y cuál es tu misión para poder desarrollar ese proyecto o hacer lo que tanto querías? Y lo más importante, al final de esto, es ser perseverante. Si no lo eres, no vas a poder lograr nada en esta vida, porque todo es tema de paciencia. Y sí, me he puesto un poco serio aquí, pero bueno, tenía que hacerlo. Inclusive lo he escrito aquí, ¿sabes? Para poder tener todo en orden, porque a veces me desordeno y a veces me pierdo y no sé por dónde empezar a hablar. Espero que lo que acabo de decir no sea muy, muy serio. Lo único que quería aquí era que muchos de ustedes se diesen cuenta, o algunas palabras que quizás no escuchaban otras personas, así que pueden o hacerme caso o quizás tomarlo en cuenta. O sea, es decisión de ustedes, no es claramente que lo tienes que seguir a pie de la letra. Tampoco soy un conocedor de la vida y etcétera, pero te puedo dar unos consejos desde mi propia experiencia, así que por eso lo hago. Y bro, me acaba de dar un frío tremendo. O sea, ahora estoy con chompa, pero igual hace un frío. Y curioso, hay sol. O sea, voy a mostrarles a mis gatos, ¿ok? ¿Qué pasó? Bueno, hace un sol horrible y yo tengo frío, o sea, de Cusco. A veces me pregunto, ¿seré de Cusco? ¿Podré algún día ser de Cusco? Se encanta el sol, o sea, típico. Y además, los dos están como que para un paro cardíaco.
Y bueno, espero que les haya gustado este video, o al menos haya sido de su agrado. La verdad es que estoy muy contento de poder realizar este video, ya que lo tenía planeado hace 2 semanas. No podía avanzar con el video porque estaba realmente súper ocupado. Entonces ya como que estoy súper libre y ahora sí voy a dedicarme más que todos los videos, porque es lo que tengo que hacer, o sea, es lo que quiero hacer. Y aparte también estoy trabajando en un cortometraje que ya pronto lo van a ver. Va a estar súper increíble y la verdad es que está muy, pero que muy realizado. Me estoy tomando mi tiempo para poder hacerlo, pero yo, poco a poco, ¿eh? Así que déjame tu like y ya sabes, suscríbete aquí abajo. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye.